Gracias al presidente actual que me dio la oportunidad de comenzar la conferencia. Bueno, como ustedes saben, Rotary Club Tacuarembó el mes pasado realizó su 11ª cata de vino y con fines recaudatorios con la finalidad de ayudar a la Fundación Pérez Cremini y a otras organizaciones. Y bueno, y en eso estamos en el día de hoy haciendo la donación a la Fundación, como lo habíamos propuesto. Así que le dejo la palabra al presidente para que haga la donación respectiva. Bueno, sí, en el día de hoy estamos haciendo entrega efectiva a la representante Pérez Escremín los pasajes por el valor de 65.436 pesos a levantar en Empresa Turil. Esta es la orden de los pasajes y este es el cheque simbólico cual ella tiene que retirar. Para nosotros es un honor, un gusto ayudar a esta asociación, dado a que la luchan, la pelean contra un enemigo tan fuerte como es el cáncer, que nadie está libre, y tratemos de evitarlo entre todos, acompañar y a paliar las situaciones tan difíciles que se atraviesan en esos momentos. Nosotros venimos colaborando con ella desde el año 2018. Hoy es el sexto año que estamos colaborando con la Pérez Cremín. Esto es para usted y que puedan concurrir los chicos a Montevideo. Muchísimas gracias. Como todos los años, Rotary Club Sur nos ayuda con el tema pasajes a los niños a Montevideo. Es invalorable la ayuda porque sinceramente nosotros la necesitamos. La Pérez Cremini atiende a todos los niños que están por ACE en Montevideo. 8 de cada 10 niños se curan y con la ayuda del Rotary vamos a poder mandar los niños y los familiares, ¿verdad? El tema es también que ellos van con acompañante. Y a su vez, a Turil también le hacemos un agradecimiento por este hecho. ¿Cuántos niños se están atendiendo o se está dando en el servicio desde Pérez Cremini y Tacuarembó? Bueno, en Tacuarembó es un departamento grande, entonces tenemos niños en distintas localidades, ¿verdad? Tenemos en Curtina, en Achar, en San Gregorio, Paso del Cerro. Son alrededor de 20 niños, ¿tá? Niños y adolescentes, ¿verdad? Pero los que viajan regularmente, por suerte, son menos, son 5 niños. Los demás van cada 6 meses, cada un año, a los controles, ¿tá? Pero se va mensual, trimestral, semestral, entonces como que esta ayuda es invalorable.